tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Resbel, bienvenidos a Top Show. Top Show. Hoy les tengo una cápsula pues diferente. Vamos a hablar un poquito de mi trabajo de crianza. Hay algunos de ustedes aquí en el canal que me estaban preguntando de cómo van los cachorros, hijos de Maximus, por cierto, que se encuentra aquí conmigo acompañándome en esta cápsula. Van muy bien los cachorros, están a punto de cumplir ya las 7 semanas de vida. Y bueno, pues voy a presentarles un poquito de esta evolución que han tenido. Ya los están viendo ustedes ahí en pantalla. Esta imagen es cuando tenían 4 semanas, justamente estaban empezando a comer su alimento sólido ya, empezando a probar las croquetas. Por cierto, antes de continuar con esta cápsula, quiero agradecer su patrocinio a mis amigos de Natural Gourmet, un excelente alimento, de verdad yo se los recomiendo ampliamente. Aquí están pasando los datos para que ustedes puedan estar en contacto con ellos. Para nuestros amigos que me habían preguntado por el sistema de atención a criadores, hay por ahí muy buenas noticias, precios especiales muy buenos, la verdad, para todos los criadores. Así es que aquí les estoy dejando los datos, está su página web para que ustedes puedan conocer y saber un poquito más de este muy, muy buen alimento, orgullosamente mexicano, Natural Gourmet. Natural Gourmet, una empresa orgullosamente mexicana. Pues ahora me encuentro aquí con dos de estos bellos cachorros. Fueron 8 cachorros de esta camada, hijos de Maximus, con Pepsi. Saludos, por cierto, por allá a nuestros amigos criadores de estos grandes ejemplares. A mi amiga Monse, allá en España, que es la criadora de Pepsi. Y a mi amigo Luis y Martina, que son los criadores de Maximus. Ustedes ya los han escuchado por aquí en el canal. Bueno, pues ya estos bebotes están casi listos para irse ya con sus nuevas familias. Este muñeco se nos va para Cancún, allá con mi amigo Gwen García. Muchas gracias por la confianza. Y este muñeco está a punto de confirmarse que se nos va para Perú. Yo estoy muy contento. Aprovecho para mandar saludos allá a mi amigo Rodrigo desde Perú, Rodrigo Hernández desde Perú. Muchas gracias por la confianza. Mucha gente nos ha contactado allá desde Perú. Gracias de verdad por sus comentarios. Muchas gracias, saludos para todos ustedes. A mis amigos de Colombia que también me han hablado mucho. Según yo tengo entendido, en Colombia no está permitida esta raza, por eso es que no hemos podido enviar para allá, pero bueno, hay que investigarlo. Saludos a mis amigos de Argentina, también de Chile, se han contactado con nosotros. Para todos ustedes, muchas, muchas gracias. Y obviamente saludos para todos nuestros seguidores de aquí de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en Top Show. Recuerden que está vigente la promesa que hicimos, que es muy probable, si llegamos a los 100,000 suscriptores a finales de este 2019, diciembre del 2019, 100,000 suscriptores, regalamos un cachorro o una cachorra, lo que sea su caso, de nuestra crianza. Así es que ayúdenos a compartir las cápsulas para que más gente se entere y pues se suscriban al canal y esto siga creciendo. Les comentaba, muchas gracias a todos nuestros amigos que han confiado en nuestro trabajo de crianza. Gracias a todos ustedes. Para los que habían preguntado, sí, hay aún cachorros disponibles de esta hermosa camada. Ustedes los están viendo por ahí ya disfrutando en otro espacio ya más amplio para ellos, porque están ya en esta etapa de reconocimiento, están explorando su mundo y cómo lo hacen a través de la boca. Por cierto que muchas personas nos han preguntado y tenemos una cápsula aquí explicando por qué los cachorros muerden todo, por qué mis cachorros me muerden, por qué los cachorros se llevan toda la boca. Bueno, pues porque están entrando en la etapa en que están conociendo su mundo, están explorando, están aprendiendo de él. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la boca. Por eso es que muerden todo lo que encuentran. Y en esta etapa hay que tener mucho cuidado porque todo, como todo se lleva a la boca,
es muy probable que se lo lleguen a tragar y es ahí donde empiezan los problemas con los cachorros. Así es que es una etapa donde debemos de tener mucho cuidado con nuestros cachorros, sea la raza que sea, no nada más el American Staffordshire Terrier. Así es que aquí están los hermosos bebés. Aquí están pasando nuestros contactos. Ustedes pueden ponerse conmigo en comunicación a través del Facebook o en el Messenger. Aquí está nuestra página, nuestra fanpage. Aquí está también, para los que no manejen Facebook o no manejen Messenger, nuestro WhatsApp, para que nos hagan una llamada o nos manden algún mensaje y podamos estar así en contacto y mandarles toda la información. Pues aquí están los bebés, ya cumpliendo casi sus 8 semanas de vida, casi listos ya para irse a sus nuevos hogares. Top Show. Amigos, quiero mandar un saludo muy especial a mi buen amigo Isaac Bravo. Muchas gracias por la invitación. Él es parte de este comité organizador de esta especializada del Staffordshire Bull Terrier. Mañana es el día, allá nos vemos mañana domingo en Tlaxcala. Por allá estaremos grabando para Top Show para llevarles esta especializada que hacen nuestros amigos del Club Mexicano del Staffordshire Bull Terrier. Así es que esténse pendientes porque vamos a hacer una cápsula muy interesante de esta hermosa raza, mejor conocidos como Staffies. Top Show. Bien amigos, y llegamos al final de esta cápsula. Muchísimas gracias para todos ustedes. Saludos especiales para todos nuestros amigos que ya están suscritos aquí en Top Show. Gracias, gracias por su preferencia. Saludos para toda la República Mexicana, para todos mis amigos de España. Un abrazo muy fuerte. Yo soy Raúl Resbel, esto es Top Show. Y ustedes amigos ya lo saben, si tienen perro en casa, pues wow. Nos vemos en la siguiente cápsula. Natural Gourmet presentó (música)